Hola amigos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo os voy a enseñar cómo preparar una rica limonada casera. Esta es una limonada típica de mi zona que se consume bastante en Semana Santa. No es una limonada como refrescante, es una limonada que está hecha a base de vino, limones, naranjas, plátanos, unas ramitas de canela y el azúcar. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es echar el vino. Aquí en esta botella hay 750 mililitros. Lo voy a echar a este bol. Esto lo podéis hacer con vino rosado o con vino tinto. Yo lo voy a hacer con vino rosado porque es el que tengo, es de nuestra propia cosecha y bueno, pues está estupendo. Bueno, hemos echado de esa botella 750 mililitros. Ahora le voy a echar en esta jarra para medir 250 de esta otra botella. Pues tenemos los 250 en este vaso medidor. Lo echamos y aquí tenemos un litro. Para un litro, como digo, vamos a necesitar dos limones, dos naranjas y dos plátanos. Esta fruta previamente ya la hemos lavado. Hay que lavarla bien porque se van a utilizar las cáscaras, o sea, vamos a poner el fruto entero, sin pelar. ¿Vale? Y voy a partir los limones en rodajas. Esto lo echamos y lo vamos a incorporar al vino. Cortamos el otro limón. No es una bebida refrescante. Esta bebida va a tener un poco de alcohol, pero como digo, de sabor estupendo, porque le vamos a restar el alcohol con el azúcar. Cogemos la naranja y la vamos haciendo rodajas. Yo creo que no voy a echar más que una, porque son bastante grandes. Y con una pienso que va a ser suficiente. Bueno, incorporamos la naranja y los dos plátanos. Así, hechos rodajas. Y adentro. Este otro. Y adentro. Le vamos a echar 150 gramos de azúcar. Aquí 150 gramos. Se lo echamos. Y le vamos a dar ese toque con la canela en rama que le va a dar el sabor típico. Le voy a echar dos ramitas pequeñas, estas dos por ejemplo. La voy a partir por la mitad y ahí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto tiene que estar macerando, dándole vueltas pues cada día o cada dos días un poquito. Unas vueltecitas para que se vaya disolviendo el azúcar, vaya cogiendo los sabores de la fruta. Y bueno, como digo, lo tenemos que tener como mínimo una semana. Bueno, pues pasado una semana seguiré con el vídeo. Pues después de 6 o 7 días que hemos tenido la limonada ya con la fruta, ya ha cogido todas las propiedades y todo el sabor de lo que le hemos echado, la fruta, la naranja, el limón, los plátanos. Bien, pues ahora vamos a filtrarlo. Vamos a retirar primero esto así más gordo para que no se nos obstruya y los filtros, como veis, han quedado totalmente descoloridos. La naranja ya no es naranja, el plátano está ahí que parece cualquier cosa. Lo que nos importa es el caldo. Esta limonada que nos ha quedado aquí, todavía queda por aquí algo de plátano. Bueno, pues esto está prácticamente. Esto lo vamos a retirar y lo vamos a filtrar. Lo voy a echar primero a este bol. Aquí tengo el colador este de tela y este filtro de una máquina de café. Pues lo vamos a echar y que se vaya filtrando. Le voy a dar dos pasadas con los filtros porque esto hay que filtrarlo bien para que quede pues limpio y a ser posible lo más brillante posible. Tarda un poquito porque tiene mucha materia, pero bueno, poco a poco se va haciendo. Lo dejamos que se vaya filtrando poco a poco, ello solito. Bien, pues aquí tenéis ya los restos con el filtro de la máquina
y el embudo de tela. Esto ahora lo voy a limpiar porque le vamos a hacer otro segundo filtrado. Pues ya lo tenemos limpio, los filtros. Voy a ponerlo sobre esta jarra para filtrarlo otra vez. Está bastante limpio, pero yo prefiero hacerlo dos veces. Como veis, ahora ya no queda prácticamente nada. Aquí queda un poquito nada más. Pues esto está. Retiramos esto. Pues nos ha salido algo menos de un litro lo que se ha quedado por la fruta. Pues ahora ya, después del segundo filtrado, lo vamos a echar a esta jarra. Lo vamos a probar, por supuesto, siempre probarlo. Bueno, amigos, salud. Muy buena, amigos, estupenda. Esto decir que lo podemos adornar pues con una cáscara de naranja, así pues para que haga bonito, simplemente sin la pulpa, nada más la cáscara. Una cáscara de limón, la cáscara de la naranja, y aquí la tenemos. Esto lo podemos conservar en el frigorífico pues por 7-8 días. Hay que tener cuidado con ello, porque lógicamente es una bebida que tiene alcohol, beber con moderación. Y bueno, lo podéis disfrutar con unas deliciosas torrijas. Esto, como digo, es una bebida que por aquí, por mi zona, se da mucho en Semana Santa. Es la limonada de Semana Santa casera, y bueno, aquí la tenéis. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchas gracias por su tiempo. Pueden suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y como siempre digo, os espero en el próximo. Un saludo y hasta pronto.